Friend, how are you? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Jerry? ¿Bien? Bien. Bueno. Bien. Much, much better because I was suffering a neck pain, you know, because of the cervical. And yes, that's my problem, always been. But it seems that I made something incorrect during sport when I was young, and I have been suffering from that. And from time to time, de vez en cuando, me lastimo, no, un gesto, cualquier cosa. Y es horrible porque no es solo el dolor. Todavía hoy en día no puedo girar muy bien el cuello. Y que y, to, y tomas Yurrelax o algo así, ¿no? Que es un relajante muscular de vez en Sí, cuando, claro. pero cuando se me alivia ya no necesito nada, pero de vez en cuando hago algo. Y el problema de las cervicales que no es solo el dolor, sino los mareos. Un cambio de posición te marea. Qué Y está horror. fisioterapia. Ay, sí, unos Ay, mareos. madre. Sí, horrible. Y peor en estas circunstancias, porque vas al médico con mucho miedo, porque está el problema. Sí, casi no pueden atenderte, están en problemas más serios y entonces fue muy difícil, pero como todo en la vida, todo pasa, lo bueno y lo malo, todo pasa. Ok, hello to everybody. I'm sorry for this personal conversation. Perdón esta conversación personal. Okay, but we are humans, ¿no? We are people. So, estamos estudiando inglés, pero somos humanos, somos personas. Nos interesa todo lo que nos pasa a los que lo conocemos. Y después de tantos meses, hi Rodrigo, después de tantos meses dando clases, pues casi nos conocemos. Ya yo sé la vida y milagro de muchos de mis estudiantes, Rodrigo entre ellos. Y es muy bonito trabajar con ustedes. Okay, friends, let's begin our class today. Right, let's go to business. We have a homework, a great summer vacation. Let's check this part of the lesson. I'm going to read as a model, and como modelo voy a leer. I'm going to read as a model, and then I will assign a person to reread, para volver a leer, to reread the paragraph. Right? So let's go to business. A great summer vacation. Y nos dice qué nivel Cambridge evalúa este texto. Dice que es un A2, que se supone que es un poquito más avanzado que el vuestro, pero la verdad que para ser beginners elementary, ustedes están muy bien, así que tengo que buscar lecturas que siempre sea un reto, que haya palabritas nuevas, expresiones nuevas, ¿ok? Así que no se disgusten si encuentran cositas que no conocen, pero la intención es esa. A great summer vacation, A2. I just returned from the greatest summer vacation. It was so fantastic, I never wanted it to end. Wanted it. Porque está en pasado want. Si digo wanted, es lo quiero. Para que si quise, lo quise, I never wanted it. Wanted. Y la D se convierte como una R para facilitar la pronunciación. I never wanted it to end. I never wanted it to end. Spente la T con la E. I spent 8 days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had a, la D de nuevo se transforma en una especie de ER para facilitar la pronunciación. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter. Latin Quarter, el barrio latino, the Latin Quarter. And it wasn't even expensive. We had a balcony with a wonderful view.
I repeat, vuelvo a repetir, porque alguien va a leer. I just returned from the greatest summer vacation. It was so fantastic. Ese so da la idea de tan. It was so fantastic. I never wanted it to end. Fue tan fantástico que no quería que se acabara. I spent 8 days in Paris, France. En español decimos París, pero en inglés la fuerza está en la A. Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn't even expensive. We had a balcony with a wonderful view. Is there a volunteer to read? ¿Hay un voluntario que quiera leer? Is there a volunteer to read aloud, para leer en voz alta? Nobody? Yeah. Yes. Who's your Stephanie? Yes. Ah, monitor. Thank Good you. Good morning. Good morning. Okay. Go on. Go on. Adelante. Go on. I just returned for a great summer vacation. It was so fantastic. I never wanted it to end. I spent 8 days in Paris, France. My best friend, Henry Steele, went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn't even expensive. We had a balcony with a wonderful view. Excellent, Stephanie, as always. Thank you very much, friend. Beautiful pronunciation. Is there any other volunteer to read? Be brave. Yo mismo, pero vamos, que después de Stephanie me ha dejado el listo muy alto. Ok, pero recuerda que tú eres Don Rodrigo. Ok, Rodrigo, go on. I just returned from the greatest summer vacation. It was so fantastic. I never wanted it to end. I spent 8 days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it wasn't even expensive. We had a balcony with a wonderful view. Excellent. Yes or no, Stephanie? Yes, yes. Yes, it was perfect, Rodrigo. Thank you. Thank you very much. I continue with paragraph number 2. We visited, y hay que tener cuidado con los pasados, con los plurales también. Cada S la voy a pronunciar, sobre todo las finales. We visited many famous tourists. Places. My favorite, Fay. My favorite was the Louvre, a well-known museum. Museum. Like a cat, como un gatito mío. Museum. I was always interested in art. So that was a special treat for me. That was a special treat for me. Fue un regalo muy especial para mí. Aquí treat, esta no es la traducción literal. Treat es treat. Treat es un trato. Pero lo que queremos decir es que fue un regalo muy especial para mí. So that was a special treat for me. The museum is so huge, huge, enormous, enormous. Huge, sinónimo de enorme, huge. The museum is so huge, sinónimo de big. You could spend weeks there. Henry got tired walking, la L no se pronuncia, y la A como si fuese una O, walking. Henry got tired. Hay que hacer ese ejercicio. Harry got tired walking around the museum and said, como si no hubiese bebido, said, enough. I need to take a break and rest. Vuelvo a leer. We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well-known museum. I was always interested in art, so that was a special treat for me. The museum is so huge, you could spend weeks there. Henry got tired walking around the museum and said, enough,
I need to take a break and rest. A volunteer to read. A volunteer. Come on, Diego. Come on, Tren. Yes. Let's go. Let's go. Yeah. We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well-known museum. I was always interested in art, so that was a special trip for me. The museum is so huge. You could spend weeks there. Henry got tired walking around the museum and said, "No, I need to take a break and rest." Okay, okay. Un cuidado con huge. Eso es. Lo demás está muy bien. Perfecto. Thank you very much. Final paragraph. Paragraph number 3. We took lots of breaks. We took lots of breaks and sat in cafes along the River Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty. Tasty. Too. Steve's. Difícil porque Steve termina en una V, sonido de V. El labio inferior va hacia los dientes superiores para que haya un poquito de vibración. Steve. Pero después de esto, porque el nombre de este nombre es Steve, pero ahora es el posesivo y tengo que llevarlo hasta una S, más o menos. Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissants like those forever. We had so much fun that we are already talking about talking. Lo mismo que walking, la misma circunstancia, donde la A suena un poquito a O y la L desaparece. Talking. Repito la oración. We had so much fun that we are already talking about our next vacation. About our next vacation. Repito la tres. We took lots of breaks and sat in cafes along the River Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty too. Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissants like those forever. We had so much fun that we are already talking about our next vacation. A volunteer to read. Maybe Anna. Anna, come on. Anna. Ay, que no podía desactivar el audio. Hi, Anna, how are you? Uf, voy. Es mucho, profe. Poquito bueno. A poco. Vale. Siempre tendremos a Stephanie con nosotros. Lo sé. Vamos, bueno, ahí voy. We took lots of bricks and sat in coffees along the River Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty too. Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissant like those forever. We had so much fun that we're already talking about our next vacation. Yes. Thank you, Anna, for the big effort. Gracias por ese esfuerzo tan grande, que sé que es grande. Pero necesitamos leer más, Anita.
Necesitamos leerlas en voz alta. Bueno, ahora tú dirás, ¿en qué tiempo? ¿Sabe Dios cuántas cositas tendrás que hacer en casa, cuántos compromisos? Pero hay que buscar un minutito. Lo que pasa es que leer por leer no es bueno. Tengo mucha experiencia en esto, Ana, porque como tengo muchos años, pues tengo mucha experiencia. Y sé cuáles son los problemas de mis chicos. Si tú coges un libro en inglés ahora, Ana, y te pones a leer tratando de mejorar tu pronunciación, es una pérdida de tiempo fatal. Te lo digo por experiencia de mis chicos, de haberlo practicado miles de veces. Tú necesitas tener algo grabado, que tú escuches cómo lo dicen ellos y después leer eso de nuevo tratando de imitar. Pero necesitas escuchar. Yeah. Eso es la desventaja. Yeah. Aquí Stephanie nos podría ayudar muchísimo. Sé que le pido mucho a Stephanie, la molesto muchísimo, pero es mi mano derecha. Stephanie, tú podrías, fuera de clases, perdóname, si no puedes, no pasa nada. Pero sería tan bonito que tú fuera de clase pudieras leerle todo el texto. Son tres parrafitos. Y si Ana pudiera grabarlo y después repetir escuchándote, porque tienes una pronunciación muy buena. ¿Crees que se puede hacer algo, Stephanie? Sí, sí puedo. ¿Y tienes, Ana, cómo grabar lo que te va a decir a Stephanie? ¿Tienes manera pues de... no lo sé, lo veré. Veré a ver cómo puedo grabar el audio. No sé, nunca lo he hecho. Pues habría que hacerlo porque esta lectura, esta en particular, A Great Summer Vacation, es sumamente importante por la cantidad de palabras que usamos muy a menudo. Por ejemplo, vacaciones. Yeah. Hay que pronunciarlo bien porque estamos hablando siempre de vacaciones y soñando con vacaciones. Y muchas palabras aquí que son muy, muy importantes en la pronunciación. Estoy pensando en Steve's. Si yo logro pronunciar bien eso, después lo que venga lo puedo hacer, porque los points of articulation, le llamamos así en inglés, los puntos de articulación que yo necesito para pronunciar Steve's, son puntos de articulación que en español nunca uso, no los necesito. Yo ese sonido no lo necesito. Las S iniciales de esas palabras en inglés, estoy pensando en study, estoy pensando en school, son palabras que empiezan con una S y después viene una consonante. Eso en español no lo tenemos. Por lo tanto, no necesito ese sonido. No lo uso nunca. Cuando lo tengo que usar, porque estoy estudiando inglés, nos cuesta un trabajo enorme. Una S, repito, inicial, cuando después lo que viene es una consonante. Porque si después viene una vocal, estoy pensando en social, estoy pensando en suciedad. ¿Ven? Eso sí es muy normal en español. Una S y una vocal, pero una S y una consonante no existe. Y es un lío porque entonces para acomodarme le pongo una A, pronuncio una A que no va. Y hay gente que dice school, 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 y el inglés entiende que está hablando de un colegio. Y no, yo lo que quería decir era colegio. Entonces, perdóname esta conversación, Ana, pero creo que sería bonito que pudieras tener tu modelo, el de Stephanie, y después leyera tratando de parecerte lo más posible, ¿sabes? Stephanie tiene una pronunciación bonita, pero muy, muy americana. Cuando yo empecé a trabajar en España, me pasaba lo mismo. Y he tenido que ir amordando, y nunca lo he logrado perfectamente, pero que mi acento no sea tan American accent, que sea más British accent, porque los exámenes aquí son de Cambridge, toda Europa. Sus exámenes de inglés son de Cambridge y eso es inglés británico con un acento distinto, más rudo, más fuerte, por la influencia germánica. Y entonces necesitas un buen modelo. Creo que el de Stephanie es bueno. ¿Ok? Ok. Thank you very much. Gracias. A ti por la atención. Now we have the exercise. Now we have the homework. Did you understand the text? Number one, what city did they go for? No, did they go to for their summer vacation? Lyon, Louvre, Paris, or Latin Quarter? A, B, C, or D? Solo tienen que escribirme la letrita que ustedes escogieron. Very good. For Stephanie, it is letter C. For Rodrigo, C. For Ana, letter C. And for Diego, letter C. Yes, friends. Correct. Letter C, Paris. Number two, how long was the summer vacation? 8 weeks, 8 days, 1 week or 2 weeks? A, B, C, or D?
opinions. Well, for Stephanie is B, for Anna is letter B, for Diego A, and for Rodrigo. For Rodrigo is letter B. Yes, the correct answer is letter B, 8 days. Number three, what did their hotel room have? A balcony, a refrigerator, a view of the metro, or a bottle of wine? A, B, C, or D, opinions? Well, I'm lost. I think it's Ana A, yes, Rodrigo A, Stephanie A, and Diego. Diego A, very good. The answer is a balcony, A, correct. Four, who got tired walking in the Louvre Museum? Steve, Harry, Zane, or Henry? A, B, C, or D, opinions in number four. Stephanie D, Anna D, Rodrigo D. Very good, friends. It is letter D, Diego D. Henry is the correct answer. Five, what did Steve enjoy the most? The wine and the food, the cafes along the river, saying, well, for Anna is D, for Stephanie is letter D, and for Rodrigo the same. Okay, well, letter D, the hotel breakfast and the croissants is the correct answer. So, what are the correct answers? ¿Cuáles son las respuestas correctas? Tengan en cuenta que son cinco preguntas. En Cambridge, si esto fuera un examen, el 60% necesitamos de respuestas correctas para pasar. Y de 5 serían 3. Así que necesito 3 respuestas para pasar. Veamos. Number 1 is letter C. Number 2 is letter B. Number 3 is letter A. Number 4 is letter D. And number 5 is letter D. 1C, 2B, 3A, 4D, 5D. Si tengo 3, he pasado esta imaginaria evaluación. Thank you very much. Reading es esencial. Como tengo la suerte de que estoy preparando a chicos para el First y para el Advanced, yo estoy viendo constantemente cuáles son sus problemas, sus handicaps, sus deficiencias. Y por eso les insisto tanto, porque quiero que ustedes no sufran esas cosas. Hay que leer mucho. Hay que leer mucho, pero hay que leer activamente. Yo recuerdo que mi mamá, que le gustaban unos poemas, hay como decir sin ofender a mi pobre madre, cursis, unos poemas muy cursis leía mi mamá. Y un poema decía, y me lo repetía mucho, chicos, para que yo me durmiera y después me daban pesadillas, pero me decía, pasarás por mi lado sin saber qué pasaste. Y al pasar, fingiré una sonrisa como un dulce contraste. Bueno, así, imagínate, Rodrigo, así iba el tema. Pero ¿a qué viene eso? A que estas lecturas que yo les obligo a hacer no pasen por vosotros como el poema de mi mamá, ese de que pasarás por mi lado sin saber qué pasaste. No, 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 chicos. Yo, todo lo que me caiga en mis manos en inglés, yo tengo que leerlo. Y encontraré palabras que no conozco. Y ahí me detengo y busco. Y verán que de 10,000 palabras que busquen en el diccionario, solamente quizás 50 o 60 se van a repetir constantemente. Y esas son las que me interesan. Porque las que no se repiten mucho son palabras que son extrañas para ustedes y para todo el mundo. Y siempre habrá un diccionario al lado. O siempre tendré móvil conmigo. O sea que yo siempre podré buscar esa palabra. Eso no es un problema. Lo que yo tengo que aprenderme son esas palabras que se repiten mucho. Porque entonces que sé del idioma, no sé nada. Y el día que yo tenga que hablar, el día que yo tenga que hablar y la persona esté enfrente, voy a pararme a buscar. Bueno, quizás si hablamos dentro de 3 años, esta misma conversación tenga yo que cambiarla. Porque ya existen aparatos que yo hablando en español me esté traduciendo directamente al chino. Y el chino hablará en su chino y estaré yo escuchando en español. Eso pasará. Pero por ahora,
hay que saberse un mínimo de vocabulario esencial para yo poder hablar sin estar diciéndole al pobre personaje que está frente a mí, excúsame un momento que voy al diccionario. Okay, good. Well, that was the homework. And now we are going to practice grammar. We are going to practice grammar. Let's go to page 62 in the student's book. Let's go to page 62 in the student's book. This page. Look at the screen. What do you remember? O sea, que quieren que recuerde lo que vi en la unidad 5, lo principal que se vio. Grammar. A. Circle the correct sentence. A o B. Y me dan una cantidad de oraciones. ¿Cuántas? 10. 10 sentences. Me dan 10. Que son muy parecidas, pero solo una está gramaticalmente correcta. Miren el ejemplo. Les voy a dar unos minutos. Pero por fin, en cuanto terminen, envíenme una señal para revisarlo. As soon as you finish, send me a message for me to check it. Anna finished.
Stephanie finished. And Rodrigo. Okay. In number one, you have two options, A and B. What is your answer, A or B? Number one. For Anna, is letter B. For Anna and for Rodrigo, is letter B. And for Stephanie, it is letter B too. Yes, friends, letter B is correct. Number two, A or B? For Anna, A. For Rodrigo, B. For Stephanie, B. Well, it is letter B, my friends. Where were you born? When you have a question, sí, cuando es una pregunta, el verbo be va antes que el sujeto. No digo you were, sino were you. Y eso es pregunta ya. Number three, A or B? For Rodrigo, A. For Diego, A. For Stephanie, A. And for Anita, A. Yes, A is the correct answer in three. Four, A or B? For Rodrigo, A. For Diego, A. For Stephanie, A. Very good. A is the good, Anna. A is the correct sentence. Five, A or B? For Diego, A. For Stephanie, A. For Rodrigo, A. For Anna, A. And the answer is A. They didn't arrive in Australia. Six, A or B? What is the correct question? A or B? For Rodrigo, B. For Stephanie, B. For Diego, is letter B. And for Anna, B. Yes, B is correct. Seven questions. A or B? B for Diego, B for Anna, B for Stephanie, and Rodrigo? B. Yes, B is correct. Eight. A or B? A for Anna, B for Rodrigo, B for Stephanie, and for Diego? Diego, B. Yes, B. Eight, B. Nine. A or B? A for Diego, A for Stephanie, A for Rodrigo, and Anita? A. Correct. 10. A or B? A Diego, A Rodrigo, A Anna, and my monitor? A. Yes, correct. So the answers are in number one, B, in number two, B, in number three, A, in number four, A, in number five, A, in number six, B, in number seven, B, in number eight, B, in number nine, A, in number 10, A. They are 10. You need 6 correct answers to pass. Se necesitarían 6 respuestas correctas y con eso yo paso este examen. Imaginario, por supuesto, nadie está haciendo un examen hoy. Pero estarse evaluando constantemente, aparte de ser muy estresante, es muy bueno. Es estresante si me lo tomo muy, saben, muy a pecho. Pero es importante estarse evaluando para uno saber cuán bien o regular o mal está haciendo las cosas. Así que si tengo 6, nadie se va a enterar, pero yo pongo 6 sobre 10. Si tengo 7, lo pongo más grande. 7 sobre 10. Si tengo 8, más grande. 8 sobre 10. Si tengo 9, ya no cabe en la página. 9 sobre 10. Y si tengo 10, se lo digo a todo el mundo en mi familia para que sufran. Ok, good. Let's go to letter B. Write the past simple. Muy fácil. Muy fácil. Estos verbos para el libro son muy importantes. Hay muchos verbos. Pero estos son porque se repiten mucho, chicos. Y quieren que ustedes escriban el pasado. Cuando terminen, mándenme un mensajito, ¿ok?
Rodrigo finished. Diego finished. Very good. Everybody finished. So the present is study and the past is studied. La pronunciación es studied, studied. Pero el spelling, la escritura, S-T-U-D-I-E-D. S-T-U-D-I-E-D, studied. En presente, study, en pasado, studied. The present is go, como si hubiese un diptongo O-U. Go, go. Este es un verbo también, igual que, perdón, a diferencia de study, que es un verbo regular, quiere decir que en pasado le agrego ed. Este es un caso especial que estudiamos en su momento. Termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante. Entonces la Y desaparece, se transforma en I latina y luego es que le puedo agregar la ED. Pero es regular porque el pasado termina en ED. Pero go es irregular. Quiere decir que su pasado no se parece nada al presente. Parece que no es hijo de él. Parece que hubo problemas en la familia. Y entonces el presente es go y el pasado es went, 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 went. W-E-N-T. Vean que no hay, no se parecen en nada. Now, number three, drive. Y debo terminar. Si pronuncio bien, debo tratar de terminar en un sonido V. Que yo repito, el sonido V es el labiecito inferior contra los dientes superiores. Y hay una vibración. V, 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 v. Ese es el sonido de drive. Drive. El presente es drive. Y el pasado, irregular, es drove. Pero el sonido final es igual. Hay un diptongo. Oh, drove. 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 Drive, drove. Y el spelling es D-R-O-V-E. Fíjense que en el alfabeto inglés suena y se nota la B, ¿cómo se dice hoy en día? Es que no sé. Son los dos labios, B. Pero la V es labio dental. Hay labio inferior y dientes de arriba superiores. Por eso le llamábamos labio dental. En inglés, labio dental. Labio dental. Porque es V. Entonces, la B de Barcelona es B. Y la V de Valencia es V. Conclusión, drive drove. Can es irregular. Su pasado es could, could. Imagínense una K-U-D, could. Pero el spelling es C-O-U-L-D, could, can, could, can, could. Wait, el verbo esperar. Wait, wait. El pasado es regular, por suerte, ed, waited, waited. Cuando el verbo es regular, pero el verbo en presente termina en sonido T, esa I, esa ED, perdónenme, suena como si fuera ID. Waited, did, waited. El spelling es igual con ED. Say, el verbo decir. El verbo decir es un verbo para algunos de mis estudiantes complicado porque lo confunden con el verbo tell. Como se traducen igual, el verbo decir. Say, tell. La diferencia entre say
y tell. Tell no está aquí. Estoy adelantándome a problemas futuros. Es que los dos, aunque los dos quieren decir, hay uno de ellos que se usa cuando voy a decir a quién se lo dije. Es tell. Yo quiero decir, yo le dije a Stephanie que ayudara a Ana. Tratando de usar la situación anterior de la lectura. Le dije a Stephanie que le ayudara, por favor, a Ana. Ven, como yo estoy diciendo a quién le dije, aquí no puedo usar say, aquí yo escojo tell. En pasado, el pasado de tell es told. T-O-L-D, told. Y digo, I told Stephanie to help Ana. Como yo quiero decir a quién se lo dije, uso tell, porque tell es ideal cuando digo a quién se lo dijo, se lo dije, o a quién se lo diré, o a quién se lo estoy diciendo. Pero hay veces que yo lo que quiero decir es qué fue lo que dije, no a quién, sino qué dije. Ese es el verbo say. Say. They say, ellos dicen, y ahora no voy a decir a quién, they say we are stupid. Ellos dicen que todos nosotros, incluyendo Rodrigo, somos tontos. They say we are stupid. Ven, no he dicho a quién se lo dijo, sino qué dijo. Ese es say. Say es cuando digo qué. Tell es cuando digo a quién qué. ¿Ok? Entonces, el pasado de say es said. La pronunciación es como si tuviésemos muchas ganas de beber. Said. Said. Y se escribe, the spelling, S-A-I-D, said, say said. Think, el verbo pensar, meditar. Think, que termina en sonido K, by the way, a propósito, by the way. Think, think. Porque si no suena la K, pueden confundirlo con cosa. ¿Ah? Recuerden que cosa es thing, think. Termina en G, pero casi no se puede pronunciar. Entonces, para que sepa que yo lo que estoy pensando no soy una cosa, digo think, think. Y el pasado, que es irregular para complicarme más la vida, se pronuncia thought, thought. Y la T tiene que sonar al final, thought. I thought, pensé. I thought, pensé. I think, pienso. Pero el spelling aún es más enrevesado. T-H-O-U-G-H-T. Dígame si no es complicado. I thought, pensé, pensaba. Eight, write, el verbo escribir. Imagínense si es importante. Write es el verbo escribir, ustedes lo saben. Es irregular, ustedes lo saben. Y el pasado se pronuncia wrote. Wrote. I wrote to you last week. Oye, te escribí la semana pasada. I wrote to you. El spelling de wrote, W-R-O-T-E. Stay, que es el verbo quedarse, que hoy en día lo usamos muchísimo. Stay home, quédate en casa. Stay home, stay home, stay home. Se pronuncia stay. Es un verbo, por suerte, regular, ed. Y se pronuncia lo mismo, pero con una D, un sonido D al final. Stayed. D, D, stayed. We stayed home for several weeks. Y nos quedamos en casa por varias semanas. Stayed. El spelling es idéntico a como está en presente con una ed. Este es el caso en que la Y no se convierte en I. La Y se queda. Porque antes de ella lo que hay es una vocal. Una A, E, I, O, U. Una vocal. Entonces no lo cambio. Si delante no debo decir. Si antes de la Y hubiese una consonante, entonces sí habría un cambio. Es el caso número uno, study, que tuve que cambiar la Y por I porque delante había, antes había una D. Perdóneme mi equivocación entre antes y delante, siempre me confundiré. Ten,
here, y la pronunciación es muy idéntica a aquí. Here, si no hay más contexto, hasta un inglés dice, se confunde, tienes que explicarle porque suenan iguales. Here es el verbo escuchar y el pasado se pronuncia heard. Imagínense una J, una E, heard, una R y una D, heard. Pero la D tiene que sonar, ¿no? Que en español hay palabras que terminan con algo que no pronunciamos y está bien. Pero se pronuncia heard y es el mismo verbo con una D al final y ya está. Ok, well, thank you for the effort. Si alguien tenía algo más, no se lo diga a nadie. Llévense el secreto a la tumba, pero copien la forma correcta. Yo creo que todos lo hicieron bien. Get got. Get es el verbo maravilloso en inglés porque significa cualquier cosa. Get es llegar, alcanzar, lograr, conquistar. Bueno, study, studied, go, went, drive, drove, can, could, wait, waited, say, said, think. Think, recuerden que es el sonido TH, que cuando lo pronunciemos bien, entonces el profesor me dirá un día, ah, sí, pero aquí no suena así. ¿Qué vamos a hacer? Toda regla tiene sus excepciones, pero normalmente ese sonido... O sea, mi lengua está obstruccionando, se dice así. Bueno, la salida del aire, porque se interpone la salida del aire subiendo hasta los dientes de arriba. Y entonces el aire sale por los lados de la lengua. Perdonen esta clase de fonética y fonología. Y se pronuncia así. Entonces aquí sería think. Si digo think, es hundirse. Así que tengo que pronunciarlo bien. Es think. Y el pasado es el mismo sonido, pero termina distinto. Thought. Think, thought. Write, wrote. Stay, stayed. Hear, heard. Ok, good. Vayamos al vocabulario de esta unidad 5. Vocabulary, A, people. Vayamos a la A. People. Veamos esta página. Here. Vocabulary, A, people. Complete with or, ist, or, ian. Porque voy a convertir verbos en sustantivos. En el nombre del que hace esa acción. Lead es dirigir. Y el dirigente, el que dirige las masas, es leader. Ok. Terminamos la A y pasamos a la B. Vamos a hacerlo juntos porque es muy fácil. Verb phrases. Complete with have, or go, or get. Y te dan un ejemplo. A shower. Have a shower. Darse una ducha. Ok. When you finish, tell me, please.
Very good. Rodrigo finished. Anna finished. Very good, very good. Let's check it out. Well, act. What is the noun from act? Do you know? Can you write it? Actor for Diego, actor for Stephanie, Anna. I don't understand, Anna. No entiendo, Anna. Ah, or, yes, yes, very good. Actor. Rodrigo, actor. Okay, Ana, pero entiendo que es actor, ¿no? Similar to Spanish, I think. Yes, very good. Actor. And what about art? Artist for Ana. Artist for Rodrigo and Stephanie. Artist for Diego, too. Yes, yes, very good. Paint. Paint es pintar. El pintor, painter. Ana, painter, Diego. Very good. Rodrigo, painter. Ajá, and Stephanie, painter. Mi temor es que luego, años después, estamos en el avanzado y nos equivocamos y ponemos painter con or. Hay que fijar en la mente que es painter con E, painter. Very good, friends. Muy bien. Music. Eso es música. ¿Cómo se dice? Músico. Musician, Rodrigo. Musician, Stephanie. Musician, Ana. Musician, Diego. Y la pronunciación es complicada. Musician, Shan. Musician, 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 musician. Now, science. Science. ¿Cuál es el nombre de la persona que se dedica a la ciencia? ¿Cómo se dice? Científico. Scientist. For Diego, scientist for Stephanie, scientist for Rodrigo, and Anita, scientist. Very good. Ahora, paren un momento y escúchenme. Perdónenme estas interrupciones, pero es que veo qué pasa si no le pongo atención. Así se dice científico. Bien, pero científico, la persona, el científico que trabaja en los laboratorios. Todos esos científicos que hoy en día están tratando de hallar una vacuna, dicen que en Oxford van bastante avanzados. Ellos son científicos, scientists, ¿ven? Pero en un examen recién, en el nivel avanzado, había que usar científico, pero como adjetivo, no el señor, no el hombre que trabaja en el laboratorio, sino un evento científico, ¿entienden? Adjetivo, no la persona. Y ese se escribe scientific. Scientific. Pero eso es adjetivo, un evento científico, un congreso científico. ¿Ven? Pero una reunión de científicos, ese es scientists. Un evento científico, scientific event. No confundir las personas, scientist, con el adjetivo científico, scientific. Ok, good. Now, vamos a la B. Frases verbales, o sea, cositas que siempre van junto. Ese verbo siempre va con esto, etc. Have a shower es un ejemplo típico. Darse una ducha. Quiero que sepan que también podía ser take. Pero no tenemos take dentro de los verbos que me dan. Me dan solo have, go, get. Pero lo que quiero que sepan, que si en vez de have a shower, un día ven take a shower, es igual. Take a shower. No siempre nos damos una ducha. Menos, sí, eso es. En el pasado la gente se daba un baño en una bañera. Es un desperdicio de agua que hoy en día tratamos de evitar, pero en aquellos tiempos, pues, y entonces en vez de a shower, se decía a bath. Seguramente lo han visto muchas veces. B-A-T-H.
Y podemos también decir take a bath o have a bath, que es darse un baño. Esto es lo que tenemos aquí, es darse una ducha. Have a shower. Number one, a good time. ¿Qué pusimos, chicos, en la uno? ¿Qué verbo escogieron? Diego have, Rodrigo have, Stephanie have, Ananita have. Very good, very good. Have a good time. Have a good time. Oye, que la pases bien. Que te vaya bien. En México dirían que te vaya bonito. Have a good time. An email. ¿Qué verbo usamos para decir, oye, tienes un email? Get for Diego. Have for Ana. Get for Stephanie. And Rodrigo, get. Sí, Ana, tu idea está bien. Debía ser eso, pero decimos get. Sí, decimos get. Hay que aprendérselo de memoria porque es verdad que uno tiene que decir have porque es lo que debería. Pero no, decimos get an email. Oye, tenías got. Me llegó un email. I got an email. Now, number three. Away for the weekend. Irse el fin de semana. Go for Diego. Go for Rodrigo. Go for Stephanie. And for Ana. Go. Very good. Go away. Salir de fin de semana. For a taxi. Get for Diego. Get for Rodrigo. Get for Stephanie. And Ana. Get. Yes. Get a taxi. También se usa take, pero no está en el listado de verbos que puedo usar, pero puede usarse. Take a taxi. Five. A drink. Go, Ana, half Diego, half Rodrigo, and Stephanie, half. Sí, Ana, porque un trago, a drink, un trago. Entonces no vamos al trago, sino que nos tomamos un trago. Have a drink. ¿Y cómo se diría en español? Oye, toma algo. Date un, no sé si era date un trago, no sé si fue aquí o fue en México, no sé. ¿Qué se diría aquí para have a drink? Tomar un trago. Ajá, tomar un trago. Tomar algo. Ajá, Rodrigo. That is. Very good. Tomar. Have a drink es tomar. Toma algo. Yo creo que es lo que sería. Toma algo conmigo. Have a drink with me. A drink. A drink. Drink es una bebida. Un trago. A drink. Cuando yo digo a un amigo, oye, este trago va por mí. Va por mí. Decimos, the drink is on me. The drink is on me. Si invitamos a comer, the food is on me. Con una preposición on, on. The food is on me, va por mí. No lo hagan, si son muchos. The drink is on me, la bebida va por mí. Okay, good. Now, letter C. Let's go to letter C, friends. Prepositions. ¿Qué problema con las preposiciones? Hay que ponerle mucha atención porque es que a veces, chicos, les digo, después de tantos años enseñando inglés y de buscar reglas, a ver si puedo hacer que haya una regla para seguir para mis chicos, no las hay, no las hay. Hay excepciones, pero normalmente es arbitrario el uso de las preposiciones en inglés. Veamos estas. Prepositions. Complete the sentences with by, for, in, out, or to. For example, look the board. Siempre decimos look at. Cuando yo digo que quiero que mires, quiero decir mírame a mí, ¿no? Mírame, look at me, con el at. Mira, mira la pizarra. Look at the board. Look at. Pero, ¿qué pasa con los otros? Son cinco. Podemos usar diccionario, nos va a ayudar mucho y así aprendemos. Importante ejercicio de la C. Okay, let's work.
Rodrigo finished. Let's check it because it is very important exercise. We went a walk in the park. What is the preposition in one? For Stephanie, four for Diego, four for Anna. Everybody, yes. Four is correct. Go, went is the passive of go, go for. Yeah. Go for, ir a por. Number two, I went with my friends on Saturday night. What about two? Out for Stephanie, out for Rodrigo, out for Diego, and out for Ana. Yes, went out, salimos. Three, they went home, car. By Rodrigo, by Diego, by Stephanie and Ana. By, yes. Siempre que digo qué medio de transporte utilicé es by. By car, by train, by plane. Estoy diciendo qué medio utilicé. Pero cuidado que entonces cuando tengo que decir que me fui a pie, queremos poner un by o algo así. No sé por qué lo vi en un examen recién. No, food. F-O-O-T es pie, y decimos a pie, on foot, on, O-N, on foot, a pie. Todo lo demás es by, by bicycle, by motorbike, by plane, by train, by ship, etc. Pero a pie es on, no by, on foot. Now, number four, what time did you get the restaurant? ¿Cuál es la preposición con get? Tú, Stephanie, tú, Diego, tú, Rodrigo, Ananita. Tú, very good. Get to, llegar a. I was born, y digo el año, 1982. ¿Cuál es la preposición para el año? In Ana, in Rodrigo, in Stephanie, and Diego. In, yes. I was born, nací. I was born in 1982. Vamos a la letra D. Letter D. Past time expression. Qué importante es esto, chicos, porque cuando en los exámenes, mire, hemos estudiado presente, presente simple, presente continuo. Hemos estudiado pasado, simple, con verbos regulares y irregulares y con verbo be. ¿Y cómo sé que es presente o pasado? Pues necesito unas expresiones que al verla yo sepa esto es pasado o esto es presente. Como estamos en pasado, aquí todas estas expresiones son de pasado, pero hay unas incorrectas y otras correctas. Ustedes tienen que eliminar, tachar, cross out es tachar, las que están mal, tachar las que están mal. ¿Ok? Let's do it. Hagámosle.
Very good. Rodrigo, Stephanie, Anna finished. And Diego. Okay, good, friends. So in number one, she saw him ago 3 weeks, 3 weeks ago. ¿Cuál es la incorrecta? La incorrecta. For Rodrigo, ago 3 weeks. For Diego, ago 3 weeks. For Ana, 3 weeks ago, ago 3 weeks. Ana, la que tú señalas es la que está bien, donde el ago debe ir al final. El ago en español sería hace, y quizás eso confunda porque en español decimos hace 3 semanas, pero en inglés decimos 3 semanas hace. Ponemos el ago al final. Así que lo correcto es 3 weeks ago, lo incorrecto es ago 3 weeks. La oración debe quedar, she saw him 3 weeks ago. Number two, what time did you get up? Y me dan dos opciones. ¿Cuál es la incorrecta, chicos? Número dos, la incorrecta. Last morning, muy bien. Last morning for Rodrigo, Stephanie, last morning. Last morning for Diego and for Ana. Yes, muy bien. Este ejercicio no me gusta porque manda a resaltar o a tachar lo que sea lo malo. Entonces, ¿qué queda de bueno? Lo bueno sería, what time did you get up yesterday morning? Ayer por la mañana. No la pasada mañana. En inglés no se usa. La mañana pasada, la pasada mañana, no se usa. Es la mañana de ayer. Ayer por la mañana. Number three, my birthday was, y me dan dos opciones para decir el mes pasado. ¿Cuál es la incorrecta? The last month for Rodrigo, the last month for Stephanie, the last morning for Diego. And for Anita, the last month. Very good. Diego, lo entendí, no te preocupes. Very good. My birthday, lo correcto es, my birthday was last month. Mi cumpleaños fue el mes pasado. Number four. We watched TV. Y me dan dos opciones. Quiere decir anoche. Pero hay una que está incorrecta. Yesterday night for Rodrigo. Yesterday night for Stephanie. Yesterday night for Diego. Very good. Very good, friends. Entonces, debemos decir, we watched TV last night. Now, five, the concert was, y dos opciones, in last April or last April. ¿Cuál es la incorrecta? In last April for Stephanie, in last April for Rodrigo, in last April for Anna. Very good. In last April for Diego. Yes, esa es la incorrecta. Debe decirse, the concert was last April. Very good. ¿Cuántas cositas en la página 62? Una página muy importante. Let's go now to page number 63. Next page. Page 63. What can you do? Can you understand this text? ¿Puedes entender este texto? Read the article once, una vez, once, and complete the questions with the verb in the past simple. Yes, así que yo tengo que escoger uno de estos verbos para llenar estos espacios en blanco. El uno está hecho, el dos, el tres y el cuatro. Pero me dicen en el pasado simple, y los verbos son cry, go, otra vez go, smoke. Okay, let's do it. Vamos a ver. No voy a meterme en el texto ahora. Eso lo haremos después. Ahora la pregunta 2, 3 y 4. ¿Qué verbos escojo y cuál es su pasado? Eso es lo que hay que hacer.
Ana finished. Stephanie and Rodrigo finished. Very good. Diego finished. So, in number two, what is the verb? En la número dos, ¿cuál es el verbo en pasado? For Ana smoked, for Rodrigo cried, and for Stephanie smoked. And for Diego? Okay, smoked. Sí, ese es el verbo, smoked. When was the first time you smoked a cigarette? ¿Cuándo fue la primera vez que usted fumó un cigarrillo? Number three. When was the last time you in the cinema went, Ana? Cried Rodrigo. Cried Diego. Cried Stephanie. La pregunta dice, ¿cuándo fue la última vez que usted en el cine? Sí, Anita, porque es en, no al. Es en el cine, entonces tiene que ser que usted lloró. Cried. 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 Este es un verbo regular. ¿Ven? Lo que pasa es que la Y de cry, porque en infinitivo, en presentes, es C-R-Y, C-R-Y. Pero como antes de la Y hay una R, pues tengo que quitar la Y, pasarla a I latina y después E de cried. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró en el cine? Four. When was the last time? ¿Cuándo fue la última vez? When was the last time you to a party? When Stephanie, when Ana, when Rodrigo, and when Diego. Excellent. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a una fiesta? Very good, friends. And now, read the article again. We are in letter B, friends. We are in letter B now. Here in letter B. Read the article again and answer the questions. One, was his first date really romantic? Why yes or why not? Was he inside or outside when he had his first cigarette? Three, did he cry at the end of Dead Poets Society? Four, why wasn't the party very good? Cuatro preguntas que debo responder. Fíjense que yo les voy a preguntar y no es escrito. Yo le voy a preguntar a uno de ustedes y usando el micrófono me van a decir la respuesta. Es oral la respuesta, ¿ok? Good. Voy a esperar a que esté... Sí. Jerry, me he perdido. Estamos en Can you say this in English, ¿no? Y no son cuatro respuestas, son tres. No entiendo. Estamos en Can you understand this text, pero ya terminamos la A y estamos en la B. Debajo del texto. Ah, okay. Y son unas preguntas que hay que leerse el texto ahora para poderlo responder. Son cuatro preguntitas sobre el texto. ¿Entiendes? Y yo les decía que se lo voy a preguntar para que me lo digan oralmente la respuesta, ¿no? La número uno, por ejemplo, ¿fue su primera cita realmente romántica? ¿Por qué sí, si tú dices sí? ¿O por qué no, si tú dices que no? Entonces sería sí porque, yes because, o no because. ¿Entiendes, Ana? Pero es el número, la letra B. Sí, debajo vale, del vale. Texto está la B. Vale, vale. Ok.
Okay, friends, we have to stop classes now because of the time. Tenemos que parar por el tiempo. Voy a evaluar estas respuestas la próxima clase. Si ustedes se fijan en el WhatsApp group, habrán recibido un texto, creo que se llama Dinner Preparation, que es la otra parte de la tarea. Entonces, en la próxima clase, voy a revisar que puedan responder estas preguntitas, preparándose ustedes para la comprensión de lectura tan difícil, les decía al inicio de la clase, tan difícil para los chicos en el avanzado, no quiero que ustedes sufran eso. Lean este texto, que es cortito, busquen las palabras nuevas y respondan las preguntas. Y la clase que viene, empezamos revisando las preguntas orales, que no hemos podido revisar hoy por falta de tiempo, y esta comprensión de lectura. ¿Entienden la tarea? ¿Ya han recibido en su WhatsApp? Sí, Anita, ¿recibiste ya el dinner preparation? Sí, muy bien, Stephanie. Thank you, Rodrigo. Thank you, Ana. Pues nada, nos vemos el miércoles para seguir en este entrenamiento sobre inglés. ¿Ok? Thank you very much and have a beautiful day. Bye bye, Ana. Bye bye, Stephanie. Bye bye, Rodrigo. And bye bye, my friend Diego.